Muy buenos días. La 63ª legislatura de la Cámara de Diputados les agradece su presencia en el acto de entrega del proyecto de ley de ingresos y del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, que hace el secretario de Hacienda y Crédito Público al presidente de la Cámara de Diputados. Preside en este acto el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Cámara de Diputados, y el doctor José Antonio Mid Curibreña, secretario de Hacienda y Crédito Público. Destacamos y agradecemos la presencia de las diputadas y los diputados integrantes de la mesa directiva y de la diputada coordinadora y los diputados coordinadores de los grupos parlamentarios. Asimismo, agradecemos la participación de los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, así como del diputado presidente y diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Agradecemos también la asistencia de los subsecretarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Procurador Fiscal de la Federación y de funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Escucharemos ahora la intervención del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Cámara de Diputados. Por favor, diputado presidente. Señores integrantes de la mesa directiva, señores coordinadores, señor secretario de Hacienda, don José Antonio Mid Curibreña, estimados amigos integrantes de la Comisión de Hacienda, estimados asistentes, hemos cambiado un poquito el ritual republicano al que nos sometemos de buen gusto y cumpliendo con la ley, para dejar perfectamente claro que estamos recibiendo el paquete económico y que lo estudiaremos. Caben entonces los comentarios al respecto de este paquete cuando en el debate los señores legisladores expresen sus opiniones y con sus opiniones también expresen su voto. Esto es lo que usted nos entrega hoy, lo que propone el Poder Ejecutivo. Se analizará y en su caso se aprobará puntualmente y con la voluntad de las fuerzas políticas aquí representadas. Le doy la bienvenida a este ritual republicano que reafirma mediante el diálogo el equilibrio entre poderes y afirmo con toda certeza que el análisis de este paquete ingreso-gasto será responsable, eso quiere decir minucioso. Esta vez el ejercicio fiscal coincide con el último año de un periodo de administración pública federal. Será importante analizar la propuesta desde la perspectiva de conservar nuestras finanzas sanas, de la correspondencia ingreso-gasto y de la conveniente proporcionalidad de la deuda pública. De modo que entre esta Cámara, que detenta la facultad exclusiva de la aprobación del presupuesto, y el Poder Ejecutivo Federal, leguemos para el tránsito constitucional del periodo sexenal que sucederá el año que entra, estabilidad y certidumbre más allá de cualquier partidismo y más allá
de cualquier otro tipo de interés. Estoy seguro que las proyecciones de este documento serán consistentes con lo que se ha venido planteando y con lo que la Secretaría de Hacienda nos anticipó desde marzo en el documento de precriterios de política económica que fueron puntualmente analizados por esta Cámara. Mayor crecimiento es sin duda a lo que aspiramos todos. Necesitamos que una población impaciente reciba respuestas claras y contundentes de su gobierno. Y este es un acto en el que se dan la mano y ejercen sus facultades con toda libertad el Poder Ejecutivo que propone y la Cámara de Diputados que dispone. Así será, señor secretario, una vez más, con minuciosidad y responsabilidad. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el doctor José Antonio Meade Curibreña, secretario de Hacienda y Crédito Público. Por favor, señor secretario. Señor diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Senadores. Agradezco mucho. Señor presidente Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Diputados. Diputadas y diputados que integran la mesa directiva, muchas gracias por acompañarnos. Señores coordinadores parlamentarios, les agradezco mucho la gentileza de su presencia, como le agradezco también de los muchos miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y del presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como los miembros que la acompañan. Señoras y señores legisladores, quisiera empezar primero reconociendo el dolor que hoy aqueja a muchas familias mexicanas, resultado del sismo del día de ayer. Reiterarle que los acompañamos en las oraciones y que en la Secretaría estaremos pendientes de acompañar el proceso de evaluación de daños que está haciendo ya el gobierno federal y de una vez teniendo estos balances, acompañar el proceso de apoyo a que haya lugar con cargo al siniestro del que ayer fuimos todos testigos. Hoy cumplo con lo que dispone la Constitución y me presento en nombre del Presidente de la República, del licenciado Enrique Peña Nieto, para hacer la entrega del paquete económico correspondiente al ejercicio fiscal 2018. Este paquete, en esta ocasión, está integrado por la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación y los criterios generales de política económica para el ejercicio fiscal 2018. Como anticipaba ya el diputado Ramírez Marín, el paquete económico para 2018 está construido sobre tres pilares: estabilidad, basada en la trayectoria de consolidación fiscal comprometida desde 2013, certeza, sustentada en el acuerdo de certidumbre tributaria de 2014, y sentido social, al privilegiar los programas considerados como prioritarios por el Coneval, que han demostrado su contribución en la disminución de la pobreza. El documento de criterios generales de política económica nos permite evaluar la evolución reciente de la actividad económica para efectos del cierre de 2017 y las principales variables que le dan soporte a las proyecciones de ingreso y gasto para 2018. Como señalaba ya el diputado Ramírez Marín, Precriterios anticipa alguna de esta información. Hoy tenemos la oportunidad de volverla a estimar con los criterios, con ya más elementos y más certeza, y en el proceso de análisis habremos seguramente de acompañar a esta Cámara dando la información de cómo las principales variables van evolucionando de entonces a la fecha en que se apruebe. Pero en los criterios generales de política económica se aprecia que la economía crece a una tasa mayor a la esperada a principios de año, y lo hace a pesar de un entorno externo incierto, de manera sostenible, balanceada e impulsada por las reformas estructurales.
las expectativas de crecimiento económico para el cierre de este año han mejorado respecto al rango estimado en precriterios. Este era un rango de 1.3 a 2.3 y hoy se ubican en el documento que entregamos entre 2 y 2.6%. La evolución de las cifras de finanzas públicas permite anticipar el cumplimiento de las metas fiscales, con unos requerimientos financieros del sector público, la medida más amplia del déficit, de 2.9% del PIB, sin incluir los ingresos por concepto del remanente de operación del Banco de México, y 1.4% del PIB al considerarlo. Estos niveles del déficit implican estimaciones para el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, la medida más amplia de la deuda, de 49.5% y 48% del PIB respectivamente. Ambas proyecciones muestran una disminución de la deuda que se situaba en 51% del PIB al cierre de 2016. Este año se obtendrá el primer superávit primario desde 2008, equivalente a 1.5% del PIB, incluyendo el remanente de operación del Banco de México, y 0.4% excluyéndolo. Los recursos de dicho remanente servirán para mejorar las metas de finanzas públicas para este año y no para financiar gasto adicional en apego a la reforma de 2015 a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El paquete económico para 2018 considera un marco macroeconómico con estimaciones y premisas realistas que permitirán ejecutar una política fiscal prudente. Descansan en un crecimiento real del Producto Interno Bruto de entre 2 y 3% durante 2018. Es relevante señalar que la economía acumula ya 30 trimestres de crecimiento anual consecutivo, el periodo más largo de crecimiento desde hace más de 2 décadas. Dicho rango considera una expansión más equilibrada entre los sectores que componen la economía, una disminución en la incertidumbre que proviene del exterior y un impacto positivo de la aplicación de las reformas estructurales. El paquete considera un precio de la mezcla mexicana de $46 por barril, garantizado con la estrategia de coberturas petroleras, una plataforma de producción de petróleo de 1.983.000 barriles diarios y una plataforma de exportación de 888.000 barriles diarios. Estos implican ya una estabilización por los efectos positivos tanto de la reforma energética como por la correcta implementación del plan de negocios de Pemex. Para cumplir con la trayectoria planteada en los criterios generales de política económica desde el 2014, se va a requerir de nuevo de un esfuerzo adicional en el gasto del gobierno federal. El proyecto de presupuesto de egresos asciende a 5.236.4 miles de millones de pesos, es decir, un crecimiento de 113.000.4 miles de millones de pesos respecto a la cifra aprobada para 2017. Este nivel de gasto se va a financiar en un 91% con ingresos estimados en 4.735 miles de millones de pesos para 2018, un crecimiento de 165.3 mil millones de pesos respecto al aprobado en 2017. El 9% restante se financia con un déficit de 466.7 mil millones de pesos, que disminuye en 51.9 mil millones de pesos comparado con el aprobado para este año. Este será el menor déficit desde 2013 y significa una reducción de los requerimientos financieros del sector público de 2.9 a 2.5% del PIB. Y esto va a contribuir a reducir el saldo histórico de la deuda del 48% en el que estimamos cerrar este año al 47.3%, donde se estimaría cerraría al final de la administración. Adicionalmente, se estima obtener por segundo año consecutivo un superávit primario e incrementarlo del 0.4% del PIB en el paquete aprobado para 2017 a 0.9% del PIB para el 2018. En congruencia con la reducción del déficit, se propone una disminución en los techos de endeudamiento respecto a los del año pasado. El techo solicitado de endeudamiento interno neto del gobierno federal es 25 mil millones de pesos menor al año pasado,
reduciéndose a 470 mil millones de pesos, y el techo de endeudamiento externo es 300 millones de dólares más bajo, descendiendo a 5.5 mil millones de dólares. Petróleos Mexicanos y CFE también reducen el techo de endeudamiento solicitado. Por su parte, la Ciudad de México propone un nivel de endeudamiento de 4.500 millones de pesos. Con respecto a la composición del gasto, es importante resaltar que hay un incremento en el gasto no programable vinculado al costo financiero de la deuda y a las participaciones. Hay un incremento del gasto programable vinculado a las pensiones y a los ramos autónomos. Y hay un decremento en el gasto programable de los ramos administrativos. El gasto no programable se incrementa en 102.1 miles de millones de pesos para llegar a 1.504.7 miles de millones de pesos. El gasto de pensiones y de los ramos autónomos aumenta 5.2% real y 12.3% real respectivamente. El Gobierno de la República refrenda la política de austeridad en el ejercicio de los recursos al reducir el gasto de los ramos administrativos en 28.3 miles de millones de pesos respecto al aprobado para este año. En ello incide una contención de los gastos a servicio personal por casi 3.000 millones de pesos y al gasto de operación por 1.6 mil millones de pesos. Quisiera resaltar solamente algunos de los elementos que destacan en el proyecto de presupuesto de egresos para 2018. Los programas sociales considerados por Coneval como prioritarios se mantienen en sus términos. Ningún beneficiario de padrón se verá afectado. Este presupuesto se vincula con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Se fortalecen los programas de seguridad nacional y de seguridad pública. El presupuesto combinado de defensa, marina, gobernación y PGR asciende a 191.778.9 millones de pesos. Se preserva el financiamiento de los proyectos estratégicos de infraestructura y se impulsan alianzas con el sector privado para detonar la inversión. Esta administración promueve y apoya decididamente a la cultura. Se propone la creación de un fondo para la modernización del patrimonio cultural federal por 725 millones de pesos, un programa para resaltar la riqueza histórica y cultural de México en el Canal 11 por 150 millones de pesos y un fondo para el aseguramiento de exposiciones internacionales de obras de arte por 250 millones de pesos. Se incorpora un anexo transversal por 10.399.2 millones de pesos para poder dar seguimiento al Sistema Nacional Anticorrupción. Se fortalece el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con 200 millones de pesos. Se fortalece también, se incluye, un fondo para la accesibilidad en el transporte público para las personas con discapacidad. A fin de proteger a nuestros connacionales en el exterior, se fortalece el presupuesto de la Cancillería en 5% en términos reales. Adicionalmente, las reglas de operación de los programas de subsidios promoverán la inclusión financiera mediante el uso de cuentas bancarias personales a través de instituciones de banca de desarrollo o de intermediarios financieros. La Secretaría de Hacienda está comprometida con la transparencia, por lo que dará a conocer oportunamente la información relacionada con el ejercicio del presupuesto y la ejecución de los proyectos de inversión a través del portal de transparencia presupuestaria. Y por primera vez daremos a conocer este proyecto de presupuesto hasta el nivel de partida de gasto en ese mismo portal. Los resultados alcanzados a la fecha en materia económica y la mejoría en las expectativas para el cierre significan un llamado a continuar la disciplina sobre las que están fundados. El paquete económico 2018 abona a la reputación de responsabilidad en la conducción de la política fiscal y macroeconómica de México, que se ha construido durante por lo menos 2 décadas y que la administración del presidente Enrique Peña Nieto ha reafirmado y robustecido. Hoy nuestra economía muestra una estructura y un rostro distinto con una perspectiva estable. El paquete es una firme señal de certeza sobre el manejo de las finanzas públicas que con responsabilidad fortalece nuestra economía para hacer frente a los retos que tenemos por delante.
Muchas gracias de nuevo por habernos acompañado en este evento republicano. En este momento concluye el acto de entrega del paquete económico. A continuación, el secretario de Hacienda llevará a cabo un intercambio con los medios de comunicación. Por su atención, muchas gracias.